Continúan las acciones dentro de la primera reunión plenaria del Partido Verde Ecologista de México, celebrada en San Luis Potosí. La líder nacional del Verde Ecologista, Karen Castrejón Trujillo, externó las acciones realizadas. Pudimos platicar sobre los retos, compromisos de nuestro partido. Hoy el Verde está muy orgulloso de los resultados que tuvimos el pasado 2 de junio, donde pudimos ratificar no solo que somos una de las principales fuerzas políticas en el país, sino que en esta ocasión seremos la segunda fuerza a nivel nacional. Durante el segundo día de actividades, se trabajará la agenda legislativa. Trabajaremos, por supuesto, en una agenda legislativa que conformará, antes que nada, los compromisos de campaña, las propuestas que llevamos a todos aquellos que confiaron en nosotros, a todos los ciudadanos también, que son en los distintos rubros de salud, seguridad, temas de género, temas de ciencia y tecnología y, por supuesto, cuidado de medio ambiente. Los temas que se llevarán a los congresos se tomarán de la plataforma que se ha trabajado mediante foros organizados por el Partido Verde Ecologista de México, aseveró. Producción Osvaldo Martínez, información Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.